soledad, tuvo un corazón pobre y unas manos vacías, de toda riqueza para llenarlas del don del reino. Durante su vida imitó a Cristo. Confiaba en la divina providencia. Se entregaba con gran amor al servicio de los pobres. Nunca abandonó la oración, porque en la presencia de Dios fortalecían sus fuerzas para seguir adelante el camino de la santidad. Imitando el ejemplo de la Madre Soledad, seamos reflejo del amor de Dios y confiemos siempre en la divina providencia.